Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, que ahora mismo se están conectando a la Escuela del Espíritu. Bienvenidos, bienvenidas. Esperamos que este tiempo sea un tiempo de edificación, en donde el Señor siga edificándonos y añadiendo una medida más de Él en nosotros, para que cada día podamos expresarlo de la mejor manera como el Señor quiere y anhela. Así que bienvenidos. Vamos a empezar orando, pidiéndole al Señor que nos dé luz, iluminación, que abra los ojos de nuestro entendimiento y que quite los velos de nuestro corazón. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad, nos mantenga en la verdad. Abra los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, ver tu luz, ver más claro, entender el plan, el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros, y entendamos la razón por la cual estamos aquí en esta tierra. Te agradecemos, Señor, de todo corazón, porque sabemos que son tiempos de edificación en momentos tan difíciles, tan apresurados. Estamos en un mundo en donde, Señor, queremos que nuestras generaciones no sean absorbidas ni comidas por este sistema. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, sabios, con la sabiduría tuya para tomar decisiones correctas, acertadas, en tiempos en donde estamos en elecciones como nación. Que los hijos de Dios sean sabios, Señor, que no sean fácil presa de los políticos de turno, creyendo a todo lo que les ofrecen, sabiendo que de ti, solamente de ti, recibimos toda bendición, toda dádiva y todo don perfecto. Todo lo bueno viene de ti, la vida, la salud, las fuerzas que necesitamos, Señor, para enfrentar a este sistema, a este mundo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y así mismo, Señor, oramos por aquellas personas que estarán quizás débiles, enfermos, enfermas. En este momento, sean sanados, sean liberados, sean fortalecidos. Y en la medida, Señor, que tu palabra penetra a nuestro espíritu, la misma palabra, tu misma presencia, Señor, vaya absorbiendo todo aquello que está mal en nosotros y podamos ser sanados y fortalecidos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Y hemos estado y seguimos detenidos en Juan capítulo 17, hasta que podamos entender lo que es el mundo, que muchas veces en este pasaje, en la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor, menciona una y otra vez, más de 18 veces, mundo, mundo, mundo. Porque dijimos, este mundo es inmundo. Y cada uno de nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios, el discernimiento de Dios, para detectar todo aquello que es inmundo. Es decir, todo lo contrario a Dios. Nuestro Señor Jesucristo oró y dijo que seamos guardados del mal. Seamos guardados del maligno. Padre, yo te pido que no los quites del mundo, mas te ruego que los guardes del maligno. Y eso es la salvación. La salvación es ser libre del mundo por la gracia de Dios. ¿Escuchó bien? La salvación es ser libres del mundo por la gracia de Dios, no es por ti, por tu habilidad, por tus fuerzas, capacidad, sino por la gracia de Dios.
Pero luego tenemos que aprender como sacerdotes cuáles son las cosas que santifican nuestra vida. Pero las peores asociaciones ilícitas en la fe, déjame decirte, están dentro de las casas. Esas son las asociaciones ilícitas. Por ejemplo, las peleas entre cónyuges, que a los hijos no se los reprende. Y los hijos están peleados entre sí. Y todo es un horno dentro de las casas. Y esa inmundicia que hay dentro de las casas ha quitado poder o ha disminuido poder. El apóstol Pablo dice, y ustedes están haciendo exactamente lo mismo cuando hace este diagnóstico en 1 Corintios capítulo 10. Cuando hace un diagnóstico de la historia de sus padres, de sus gobernantes. Y dice, y ustedes hacen lo mismo que sus padres. Pero basta de ser socios de lo que queremos transformar. Porque queremos transformar nuestras casas, nuestras familias, nuestras ciudades, nuestras congregaciones, nuestra nación, la tierra entera. Porque tú no puedes ser un transformador de lo que no te gusta. Tú solamente puedes transformar lo que tú y yo aborrecemos. Y eso está sucediendo, gracias a Dios, hoy. Porque siento que jamás hemos vivido un tiempo tan extraordinario como este. Y con gente tan extraordinaria como tú, como yo. Y déjame decirte, no es el mensaje, amados, sino que es lo que cada uno portamos dentro de nosotros, que no es sino el mismo Cristo en ti y en mí. Así que tenemos que salir de esa niñería a la vida del Espíritu. Que volvamos a sonreír, porque la contaminación nos hace poner muy serios, pero la limpieza nos va a hacer personas del Espíritu, cuya copa, la tuya, la mía, rebose por la salvación del Señor. Así que volvamos a ser felices, volvamos al lugar que es en Cristo, el cual estamos tú y yo. Es que no se puede ser la iglesia, el cuerpo de Cristo, o las congregaciones, un rincón, un cuarto solo de los angustiados. Que haya lugar para los angustiados, sin duda alguna, pero que la mayoría hayan tenido una buena semana. Algunos de ustedes han hecho buenos negocios, han emprendido cosas nuevas o están emprendiendo cosas nuevas y mejores. Algunos de ustedes están viendo crecer a sus hijos fuertes. Entonces, tú tienes que intencionalmente disponerte a traer felicidad para consolar a los que están tristes, para consolar a los que, a aquellos que están angustiados. Pero a ti te salió todo bien, pudiste comer, y eso obedece a algo. Tienes salud, tienes vida, eso obedece a algo. Pero si tú eres más feliz viendo, qué sé yo, un partido de fútbol, un deporte,
que estar aquí, quiero decirte que el destino de la contaminación ya logró su favor. Pero si pese a todo, podemos alegrarnos en el Señor, entonces habrá una transformación en tu ciudad, en tu nación, en tu familia. Yo no vine a darles autoridad a cada uno de ustedes, porque yo no soy Cristo, soy tu hermano. Vengo a recordarte nada más que tú tienes autoridad sobre espíritus inmundos. ¿Recuerdas en Mateo capítulo 10? Dios, nuestro Señor Jesús, llamando a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre los espíritus inmundos. El Señor les dio autoridad a sus 12, incluido, ¿recuerdas? Judas Iscariote, para que vayan y sanen enfermos, liberen a los endemoniados, pero sobre todo los espíritus inmundos, les dio autoridad. Y te dio autoridad a ti, empezando por ti y por toda la zona que tú estás rodeado. Entonces, estás haciendo o estamos haciendo reino en nuestra, en nuestro sector, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Y que la gloria del Señor, donde tú te encuentras, está allí el Señor. Que no necesitas un púlpito para ir a predicar. ¿Qué le estás diciendo a tus hijos? Que lo que están operando es en inmundicia. Y no están endemoniados, sino que están en inmundicia. Y no esperes un púlpito, como muchos en muchas congregaciones, que lo único que anhelan o desean es predicar o estar en el púlpito. Ay, en tu casa, empieza en tu casa, empieza en tu trabajo, en tu negocio. Allí es donde Dios te ha puesto, en tu ciudad, en tu nación, donde quiera que tú te encuentres. Y ahí enseña a tus hijos, muestra a tus hijos. Como me enseñaron que robarse algo, ya sea pequeño o grande, robar algo es inmundicia. Que golpear algo enojado es inmundicia. Y que no es una niñería, no. Que decir una mentira es una inmundicia. Detectar más allá de la conducta el espíritu desenfrenado del corazón de las personas que operan en este sistema. Y entre nosotros, comenzar a reprendernos de tal manera que no queremos ser, no mentes brillantes ni geniales, sino que queremos elevar una medida de justicia para que el Señor entre y pueda producir algo que Él quiere hacer. El Señor Jesucristo mandó a los discípulos a reprender espíritus inmundos. Pero escuche, por favor. Dice: oyó el rey Herodes las famas de Jesús. Y no es que este rey oyó que Jesús se postuló para algo, ser gobernante, alcalde, presidente, no. La pregunta es, ¿cómo se predica a nuestro Señor? ¿Cómo tú predicas a nuestro Señor? Desde un púlpito, no, haciendo retroceder a la inmundicia. ¿Cómo se enteró Herodes? Porque cuando reprendemos la inmundicia de mi vida, el poder político se conmueve. Cuando tú reprendes la inmundicia de tu vida,
el poder político se conmueve. Porque cuando un creyente se santifica, desestabiliza el poder de la política. Tú no puedes pasar desapercibido en una cuadra si tu cuadra es limpia. Si en vez de estar en contra de, por ejemplo, de Halloween, tú tienes un argumento a Halloween, no una negación de Halloween, sino tú lo argumentas y usas eso que parece una tontería. Amados, el anunciar el evangelio, pero lo tienes que decir con nombre y apellidos. Y no que a mí me da vergüenza. Todo eso es contaminación. ¿Escuchaste? Contaminación con la inmundicia. Por eso hay gente contaminada. Ahora dicen, ahora se escucha decir, hay relaciones tóxicas. Entonces significa que está contaminada. Entonces significa que está inmundo, inmunda. Porque tú fuiste llamado, tú y yo fuimos llamados para apartarnos de lo inmundo, apartarnos de este mundo que es inmundo. Así que no te hagas el filosófico, porque el mundo está tóxico. Seamos creyentes verdaderos. Dice que oyó Herodes la fama de Jesús. Lo mismo que pasó cuando reprendimos demonios. Dijeron, sabemos quiénes son, porque los gobiernos de la tierra, como nuestra nación y otras naciones de la tierra, están bajo el poder de los demonios. El apóstol dice, el príncipe de este mundo es Satanás. Y lo único que sostiene estos gobiernos humanos son los demonios asociados y uno y otro partido político también. Mire cómo los periodistas dicen de un candidato y otros dicen de otra manera, de otro candidato. Nosotros, con un chisme pequeño, ya nos desbaratan la congregación, la iglesia. Mientras ellos hablan y critican a uno y a otro y a otro y a otro, todo el tiempo. Y a veces nosotros con un pequeño chisme desbaratamos una congregación. Muchos dicen, es que yo me enteré del pastor, ¡ay! Y los partidos políticos se dan guerra, bala, y siguen como que nada ha pasado. Porque hay un principio espiritual que la mayoría de ustedes no están detectando. El Herodes que gobierna tu cuadra. El Herodes que gobierna tu barrio se va a enterar de que tu casa se está santificando a Dios. Se va a enterar. ¿Y si no se enteran? Si no se enteran, es porque no se está santificando. Aunque tú vengas a todas o asistas a todas las reuniones, si el barrio, la cuadra, no se entera, es porque no te estás santificando tú, tu casa. Y estamos más de una hora reunidos acá y no nos ven ni los vecinos. Así que en tu trabajo, mañana, ve a tu empresa,
a tu negocio, a tu trabajo, seas dueño o empleado, ve intencionalmente y sin caer en cosas ridículas. Tú puedes ponerle un vocabulario correcto al espíritu incorrecto que quieres. Dios te va a dar la sabiduría y te va a dar la habilidad para hacerlo. En un trabajo donde, por ejemplo, se habla malas palabras, siempre se está criticando, murmurando, hablando mal de gente, tú pon el vocabulario correcto, no lo hagas, no critiques, no murmures. Dios te va a dar la sabiduría y la habilidad para hacerlo. La murmuración es uno de los cientos de las operaciones de las tinieblas. La murmuración, el revisionismo histórico ideológico hace que algo que no era bueno suene bueno. Siempre hemos oído que, por ejemplo, que Dios mandó maná a Israel. Y eso de que Dios mandó maná a Israel era como una bendición. Y en realidad, el maná no fue una buena cosa. No fue tan bueno el maná. No fue un buen acontecimiento. Sin embargo, la fama, las canciones que hemos cantado o que se han cantado, sonaba como que era algo bueno. Pero en realidad, el maná fue dado porque el pueblo murmuró, porque eran murmuradores. Y si tú lees la Biblia detenidamente, te vas a dar cuenta que cuando el arca volvió al templo por manos de Salomón, el arca no tenía ni maná. El arca no tenía ni vara, la vara que reverdeció. El arca tenía solamente las tablas de la ley. Lee bien tu Biblia. Entonces, la autoridad de la vara de Aarón que reverdeció y el maná fueron dadas por causa de la murmuración. Y cuando las personas son murmuradoras, necesitan ser subsidiadas por Dios. Tres cosas no habían. Vamos a Segunda de Crónicas, en el capítulo 5, en el versículo 10. Dice, en el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Cuando Salomón traslada el arca al templo. En el arca del pacto en Crónicas. Dice que no estaban las varas. No hacía falta que gente llevaba el arca en el hombro, ni hacía falta autoridad manifiesta, ni hacía falta maná. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque cuando los pueblos son obedientes a la palabra de Dios, solo la palabra de Dios los gobierna. Y no necesitan estar recordándote
que tienes que estar en sujeción, hermano, hermana. En el arca no había más que las dos tablas de la ley. Y cuando nosotros entendamos qué es la vida purificada, qué es la vida santificada en este templo que es del Espíritu Santo, tú y yo, lo único que vamos a necesitar para vivir la vida de Dios no es ¿y dónde está el pastor? Ni dónde están los líderes, ni dónde está el maná que me manda el pastor. Porque ahora hablamos de maná, las enseñanzas bíblicas, la predicación, todo llamamos maná. ¿Y dónde está el maná del que me manda el pastor? El link, los mensajes, los estudios. Algunos siguen diciendo, cuando van a las reuniones, vamos todos a escuchar el maná de Dios. Claro, para muchos el maná es escuchar al predicador, hasta que uno descubre, después de algunos años, que cuando los pueblos maduran, nuestro Señor tenía razón, porque no solo de pan vivirá el hombre. Así que, ¿cuántos quieren saber si vamos creciendo en el Señor o no? No necesitas el maná todos los días. No necesitas el subsidio. No necesitas que el pastor te esté gobernando. Oyes la palabra y ese es el pacto. El Señor dice, y haré pacto entre ellos, que les voy a dar mi palabra. Así que la queja, ese espíritu de queja, la murmuración en sus corazones. Que esto lo escuchemos una y otra vez, por favor. Porque esta palabra no se nos puede ir en el olvido. Tenemos una presencia por su palabra. La hipocresía que se da, que somos todos una cara hermosa cuando vamos a las reuniones, que tenemos caras hermosas cuando estamos en las reuniones, y después nuestra vida es el desastre, es un desastre, de que todavía tenemos una mente de arca. Con maná, que hay que oír a alguien, y con autoridad, ¿quién me manda? ¿A quién estoy sujeto? ¿Sujeta? Dios. A Dios está sujeto. Su voz. Qué hermoso que algunos a partir de hoy puedan oírle a Dios. Y no tenemos esta tensión de ser ni la vara de Aarón, ni ser los portadores de maná. Porque todo eso vino, escuchen, todo eso vino por rebelión. El pueblo murmuró, se rebeló contra Dios. Y cuando la rebelión se va, y la murmuración se va, y la queja se va, Dios aparece con su palabra, dirigiéndonos en todos los asuntos de esta vida. En el libro de Éxodo, en el capítulo 16, dice: partieron luego de allí toda la congregación de los hijos de Israel e iban al desierto.
Y este pasaje de Éxodo 16 explicaría la demora. ¿Por qué vamos tan despacio? ¿Por qué vamos tan lentos? ¿Por qué no arribamos a lo que Dios quiere que arribemos? Y aquí está la respuesta. Dice, por murmuradores. Si tú tienes que la vida va lenta, entonces hay que aflojar a la lengua, a la sin hueso, que rompe hueso. Lengua, que habla el apóstol Santiago. Y cuando hablo de lengua, es de la lengua que habla y de la que no habla también. Porque el hablar como el silencio son igualmente murmuradores. ¿Sabes cómo se escribe la palabra murmurar en la Biblia? La palabra murmurar es la palabra 38, 85 en el diccionario. La palabra murmurar en el diccionario significa detenerse. Y cada vez que tú notas que hay un detenimiento en nuestra vida, es porque murmuramos. Hablamos algo indebido. Homologamos y certificamos con una palabrita algo que nunca debimos decir. Claro que siempre es más fácil decir. Es mejor cambiarse de congregación para no estar hablando mal, criticando. Entonces mejor es irnos a otro lado. Es más fácil eso. Es más fácil decir, ya estoy cansado de este matrimonio. Para eso hay que investigar. Hay que hacer un blanqueo de los mensajes, de las redes sociales, de la televisión. Pero ¿sabes qué significa este detenerse? Significa alojarse. Y de esta palabra viene la palabra hotel. Detenerse significa ir por la ruta en un viaje. Y en todos los hoteles que tú encuentres, paras para detenerte y pasar un rato. Y entonces la pregunta es, ¿y cuándo llegas? Si en todos los hoteles te estás deteniendo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, ¿saben por qué sus padres no llegaron? Pablo dice, porque se quedaron en todos los hoteles que encontraron en el camino. O sea, en la vida tú te puedes parar en un solo lado a descansar. Tú no puedes pasarte toda la vida con todo el mundo y encontrar una respuesta. Porque puedes pasarte en una conversación, en un café, donde una charla te detiene por todos los próximos años de tu vida, una sola charla. Así que tenemos que identificar por qué estamos tan lentos, por qué estamos detenidos. Posiblemente hay mucha murmuración, hay mucha queja. Pero amados, hay una gran solución también. Nuestro Señor Jesús dijo, venid a mí, todos los estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La traducción allí de la palabra es, yo, dice el Señor, yo soy el hotel donde ustedes deben de parar, detenerse, yo soy. Pero ellos ya habían parado en tantos hoteles, que cuando el Señor los invitó al mejor hotel,
Nunca se vieron allí. Nunca se dieron. Ni aceptaron la invitación. Así que quieres saber cuál es el ámbito de nuestro espíritu, el lugar a donde a ti te gusta parar para hablar con gente. Y esto es durísimo, porque nosotros a veces damos una respuesta que no es la verdad. Por eso va a venir un gran sinceramiento muy generoso. Por eso es intencional nuestras venidas a las reuniones. Decirles, me gusta estar con ustedes. Este es mi hotel. Este es mi hotel ministerial. Es el lugar donde encontramos descanso. No es el lugar donde quiero ser vara de autoridad. Ni quiero ser el maná. Sino que al contrario, queremos crecer. Quiero crecer juntamente con ustedes. En este mundo de especuladores. Han desaparecido los generosos. Al no haber generosidad de palabra y de espíritu, hay escasez. No alcanza para planificar la vida. Las economías se quiebran. Parece que nadie nos ama. Parece que tengo que buscar otros lugares para sentirnos mejor. Entonces empezamos a pensar que la vida está fuera de mí. Y perdemos la visión generacional. La pregunta es, ¿cuál es tu hotel? El pueblo de Israel buscó un hotel en la murmuración. Y una noche de murmuración se convirtió en 40 años. De vagar y vagar por el desierto. De ir lento, lento, lento. Y la palabra murmurar no es hablar. La murmuración es una construcción multigeneracional. Hicieron falta muchas cosas para que tú y yo nazcamos con la tendencia a murmurar. No solamente murmurar es hablar despacio o al oído. Algunos dicen estos hermanos estuvieron murmurando en una casa. Eso se llama chisme. La murmuración es una construcción de Estado que moviliza gobiernos. Es una construcción de Estado que moviliza autoridades. Que hace que los padres pierdan autoridad sobre sus hijos. Cuando lo fueron a ver a Moisés con esta murmuración, no estaban rebelándose contra autoridad. Dice, si lees bien la Biblia, querían matar a Moisés y a Aarón. La murmuración no tiene por objetivo hacer quedar mal a una persona. La murmuración no es gente yéndose de la congregación. Ese es el aspecto humano. La murmuración es un ataque contra una generación de varones y de mujeres que Dios levanta en medio de una generación. Y que haya en ocasiones, en las imperfecciones humanas, para hacer perder el sentido del avance de una persona. Y hay toda una predisposición generacional a ese oír. Muy pocas son las personas que creo que podríamos por esta palabra detectar cuando no estoy murmurando. Muy pocos. De hecho, que se tuvieron que morir millones de personas. Porque realmente a veces la murmuración es algo que termina con la muerte. Y la próxima generación puede solo no repetir la historia, como le dijo el apóstol Pablo. Todos eran murmuradores, pero Dios, Dios es libertad. ¿Cómo pueden salir nuestras naciones de nuestro continente americano, como por ejemplo Cuba, Venezuela y otras naciones, de la situación en la que se encuentran? Amados, tenemos que aprender a dejar de ser personas
ruidosas y aprender a apartarnos cuando se prenden estas luces de estar en conversaciones ruidosas, murmuradoras, critican. ¿Cómo volver a divertirnos y alegrarnos sin que corra el riesgo la autoridad de Dios sobre nuestras vidas? Muchas personas que están aquí conectadas y en todo el mundo están a pocos pasos de arribar a lo que han soñado por años en relación al servicio del Señor. Pero tenemos que hacer nuestros hogares menos ruidosos, más silenciosos, y oír la voz del Señor, de oír un poco más al Señor. Recuerda, el maná era un milagro, y un pedazo de vara por 40 años se mantuvieron verde, eran un milagro, pero para nada era la satisfacción de Dios. Eso lo recordaba al pueblo de Israel, que mientras que fueran rebeldes, iban a necesitar a alguien que los mandara todo el tiempo. Por eso nuestro Señor Jesús, antes de la cruz, dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y la razón por la cual ahora en particular yo no oro esa oración del Padre Nuestro, y no es un versículo contra los católicos, es porque nuestro Señor Jesús mejoró esa oración. Y nuestro Señor Jesucristo dijo este pan, hablando de sí mismo en Juan capítulo 6, puedes leerlo. Es mi cuerpo que por vosotros es partido, eres el verdadero pan del cielo. Y la noche que fue entregado tomó pan y dijo, este pan, hablando de sí mismo, es mi cuerpo que es por vosotros partido. Así que ustedes no necesitan el Padre Nuestro, no porque no son católicos, sino porque su vida migró, mejoró. Ustedes no necesitan que Dios les dé el pan, mientras que tengan mis palabras, dijo el Señor en su corazón. Mientras que tengan mis palabras en su corazón, no faltará el pan. No faltará mientras mis palabras estén en vuestros corazones. Así que debemos de entender que el Señor es el pan. El Señor es la palabra. Y ese Señor es el pan, y si el Señor es la palabra, no faltará. A pesar de que los políticos te vayan y te cuenten con sus mentiras de que ellos te van a dar el pan, el techo y el empleo, no les creas, siempre te va a faltar. Esa es la intención de ellos, de que siempre te falte para que dependas de ellos. Y no de Dios. Este es el mundo que tenemos, un mundo inmundo. Apártese todo corazón de inmundicia. No participemos de la obra de la carne, dice el apóstol Pablo. Toda gritería, toda maledicencia, todo tipo de inmundicia. Si te apartas, nos apartamos, el poder de Dios regresará a la casa, al hogar de los santos. Si nos apartamos de toda inmundicia, el poder de Dios regresará a nuestras vidas. Ese es el deseo y el anhelo de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos entender la oración de Juan 17. De este mundo, que es inmundo. ¿Y por qué no vamos más rápido? Tenemos que entonces apartarnos de toda inmundicia, de todo aquello que nos está deteniendo y no permite que el propósito eterno de Dios avance, siga, continúe.
Así que, amados, ruego de que estas palabras puedan ser grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y volvamos a oír y a repetir una y otra vez, y a pedir al Señor que nos dé discernimiento, nos dé sabiduría de lo alto. Esas siempre fueron las oraciones apostólicas. Que Dios nos llene de toda su voluntad, en todo espíritu de sabiduría y de comprensión espiritual, para que andemos y vivamos como Dios quiere que vivamos. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Ayúdanos, Señor, a discernir este mundo que es inmundo. Tú eres nuestro pan diario, el único pan que necesitamos todos los días. Que cada uno de nosotros podamos reconocer, recordar y decir: el Señor es mi pan, el Señor es la palabra y está en mi corazón. Y si el Señor es mi pan y la palabra suya está en mi corazón, no faltará nada, no me faltará nada en esta vida. Padre, yo oro por cada uno de los que están presentes y están escuchando, o los que van a escuchar. Que se aparten del mal, que se aparten de toda inmundicia, que se aparten de toda murmuración, de todo chisme, de toda gritería, maledicencia, todo tipo de inmundicia. Señor, que nos apartemos y el poder de Dios entonces regresará a sus vidas, a sus casas, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amado, queremos invitarte también y queremos invitarles a cada uno de ustedes a que nos acompañen los días sábados. Continuamos con la Escuela del Espíritu a partir de las 7 de la mañana acá en este lugar. Y los domingos a partir de las 9:30 de la mañana en forma presencial. Los esperamos. Gracias y paz a cada uno de ustedes.